Estamos con el doctor Julio Ferrero, acompañado por Silvina, una de las señoritas del Jardín 904, en donde se está realizando una tarea de fumigación y desratización. Bien, como lo dijiste, estamos aquí en el jardín, como todos los años, dos veces por año, en todas las instituciones del municipio, tratando de fumigar para desinsectar todos los mismos colegios. En esta oportunidad estamos con un agente que está en este momento fumigando la parte de adelante. Lo hacemos para eliminar todos los insectos que puedan transmitir algún tipo de enfermedades y se hace a conciencia dos veces por año, reitero, en la época de vacaciones. Y además de eso se toman muestras de agua para evaluar lo que la capacidad y la potabilidad del agua. Lo que se hace hincapié es en los tanques, fundamentalmente, porque el agua de red es totalmente apta para consumo, pero el hecho de haber estado cerrado durante dos meses y pico hace que el tanque, al no consumirse el agua, pueda estar contaminado y eso va en detrimento de la salud de los nenes. Así que, bueno, tomamos una muestra ahora y se evalúa en nuestro laboratorio y se manda para que si da negativo, o sea que el tanque está sucio, se hace la limpieza del mismo. Realmente nosotros estamos muy agradecidos desde la institución, ya que el jardín cuenta con 9 salas, 254 nenes son los que asisten en ambos turnos. Y bueno, el jardín es muy amplio y lo que más importa es la amplitud también en el parque que cuenta el jardín, y que eso por ahí está lleno de malezas o eso acarrea la consecuencia de bichos, insectos, y es justo el momento donde necesitamos de este servicio. Así que a mí me toca hablarlo desde el jardín, completamente agradecido, desde los padres, yo vendría a ser la voz de los padres y de mis nenes. Así que, bueno, esa es la parte que me toca.